Si estás planeando tener un goldfish y no estás seguro de qué peces pueden convivir con él, has llegado al lugar indicado. En este video te hablaré de algunos peces que pueden convivir con este pez. Si vas a colocar una especie distinta con el goldfish, lo único que debes tener en cuenta es que no sean peces muy pequeños para que no les sirvan como comida. A continuación, algunas de las especies que son compatibles con el goldfish. Comúnmente llamada coridora, limpiafondo, barrefondo o tachuela, vive en cursos de agua dulce desde el norte de América del Sur hasta el Río de la Plata. Como más especies de su género, es popular en la acuariofilia como pez secundario de un acuario, pues es el encargado de alimentarse de los restos de comida que caen al fondo. De ahí vienen muchos de los apodos que la gente les dice. Como mínimo deberíamos tener un acuario de 18 a 21 galones, una temperatura de 22 a 25 y un pH de 6 a 7.5. Es un pez muy famoso en el mundo de la acuariofilia. En la naturaleza pueden llegar a medir hasta un máximo de 2 pulgadas de longitud, pero en un acuario suelen llegar a medir hasta una pulgada y media. Los machos son un poco más pequeños, y sus aletas rojizas son mucho menos vistosas. Los barbos tienen en su cuerpo unas líneas verticales oscuras. Su expectativa de vida es de 5 años. La temperatura ideal para favorecer la reproducción se sitúa en el entorno de 27. El acuario debe ser espacioso, lleno de plantas y con una rejilla para los huevos que acaben en el fondo. Suelen poner de 100 a 500 huevos que son depositados en la vegetación. Al igual que más especies de peces, es famoso en el mundo de la acuariofilia. Los machos suelen ser un poco más chicos. En su hábitat natural pueden llegar a medir hasta 2 pulgadas de longitud, pero en un acuario no suelen llegar a más de una pulgada. Su cuerpo es oscuro y en algunos casos llega a ser un poco más claro. También tiene dos líneas oscuras verticales. Son peces dorados resistentes y de una sola cola con escamas nacaradas. Son de origen japonés. Fue originado por Yoshigoro Akiyama. Puso a un telescopio cálico con un pez cometa y un pez dorado común. Así fue como se dio esta especie. La calidad y pH del agua recomendable para ellos es de 6.5 a 7.5. A la hora de tener una temperatura óptima, es recomendable que el agua esté bastante templada, pudiendo estar tanto en temperaturas con menos de 10 hasta unas máximas de 25. Este es conocido de diversas formas, como pleco, pez limpiafondos o pez gato. Es muy famoso por ser utilizado para limpiar las algas de los acuarios. Requiere una temperatura de 22 a 29 y el pH debe estar en 6 y 8. Es un pez que normalmente suele ser nocturno y que puede llegar a molestar o a atacar a los demás peces, así que debemos de tener mucho cuidado. Un pez de unas 2 a 5 pulgadas. Su tamaño razonablemente pequeño le permite vivir en acuarios de no tanta capacidad. Este pez requiere un acuario mínimo de 58 galones, una temperatura de 25 a 26 y un pH de 7 y 8. Es un pez ovíparo, originalmente del sudeste de Asia. Es muy popular en el acuario doméstico por ser muy resistente a las enfermedades, por su buena sociabilidad y sus llamativos colores. Requiere un acuario de 26 galones, una temperatura de 21 a 28 y un pH de 7 y 7.5. Y pues bueno, espero que el video les haya gustado y que les haya beneficiado mucho.